Y luego tenemos a GBM Plus, esta aplicación que es para la compra y venta de acciones y ETFs. Otra vez, aquí vuelvo a lo mismo como en Binance, las criptomonedas. Aquí yo no estoy haciendo trading de acciones. Yo no hago trading de acciones, no me voy a quebrar la cabeza. Ay, es que si hoy compro Apple, la vendo en 2 años y si no me acuerdo, la vendí antes o está bajando Microsoft. No, yo no me preocupo por eso. Entonces no estoy comprando acciones, estoy comprando ETFs. Estos ETFs, ¿qué es lo que hacen? Que es un que son acciones donde tienen más de acciones, tienen porcentajes de otras acciones individuales. Entonces tú compras, por ejemplo, no sé, 100 pesos de un ETF y esos de esos 100 pesos, 5 representan Microsoft, 10 pesos representan Google y así, ¿no? Las top 10 empresas de tecnología, las top 10 empresas de comercio, de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces yo manejo mucho los ETFs. ¿Por qué? Porque son guías que van subiendo poco a poco. Cuando llegan a bajar, no bajan mucho y te siguen generando. Hay unas ETFs que te pagan dividendos cada mes, cada trimestre, cada 6 meses. Entonces también es otro dinerito extra. Entonces, ahí está. Y me está generando un buen rendimiento, 0.93, manejar esta estrategia. En siguientes videos, voy a poner qué ETFs son los que me están resultando mejor.